Bien, bien, bien. Probando, probando. Vamos a iniciar este enlace. Probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Haciendo enlace especial para concluir el trámite en materia de la e-firma apoyados con el SAT ID. Recordarán que hace algunos días, y para precisar, fue el sábado pasado, siendo hoy 29 de julio, estamos hablando que el sábado pasado, 25 de julio, hicimos el trámite en vivo para, en todo caso, iniciar el procedimiento para esta firma electrónica avanzada. Primero, como saben ustedes, hay que entrar a la aplicación SAT ID, que precisamente aquí les estoy mostrando en el fondo de la pantalla, esta cuestión del SAT ID, en donde hay que ir llenando ciertos datos, hablar en video, decir una frase, y de ahí nos va a llegar si es autorizado o no el trámite de conclusión de la firma a través de este sistema del SAT ID. Y precisamente les compartía que ya obtuvimos el resultado y fue autorizado. Ahorita les voy a mostrar la imagen. ¿En qué ventana quedó? ¿En esta? Ah, ok. Bien. Aquí está esta ventana. A ver, déjenme confirmo también que nos estamos visualizando a través de Facebook en esta transmisión donde estaremos cerrando como tal esta sesión de trámite de firma. A ver, déjenme corroborando. Por favor, ahí corroboren todos audio y video. Creo que sí va bien. Déjenme corroborando. Ok, parece que sí. Bien, entonces ya está viéndose en pantalla esto, en donde ya nos llegó, fue el día de ayer en la noche que nos dimos cuenta, pero ¿cuándo llegó el mensaje? Porque Como precisamente mediodía. a mediodía de ayer, ok, a mediodía de ayer, 28 de julio, es decir, el trámite se hizo el sábado, corrió sábado, domingo, lunes, martes, prácticamente 2 días hábiles, siendo que te marca que son 5 días hábiles. Eso sí, me han hecho mucho el comentario de que no está llegando el correo y les confirmamos, no llegó correo. Afortunadamente, cuando hicimos el trámite, nosotros sí le pusimos un correo, mejor dicho, un número celular y nos llegó este mensajito que precisamente me dice mi compañero Gilbert, quien es el conejillo de India, en esta ocasión nuevamente, que pues él vio el mensaje, pero nada más llegaba esto de estimado contribuyente, gracias por quedarte en casa. Y él dijo, ah, pues ha de ser alguna tontería del SAT y no le puso mucha atención. Yo le pregunté y le dije, oye, ¿no te ha llegado nada, un correo en spam, algo por el estilo del SAT? Me dice, no, no me ha llegado nada. Bueno, ok, pero ya en la noche que ya estaba como que más tranquilo y como que se puso a curiosear qué había en su celular, porque les recuerdo, llegan en SMS y honestamente los SMS tampoco, ya, no, tampoco los revisamos, aunque los que estamos más conscientes con el buzón tributario ya revisamos más frecuentemente los SMS. Así que mucha atención, recomendación, pongan número de celular cuando hagan el trámite del SAT ID porque no están llegando los correos. Confirmamos, no llegó el correo y si llegó, se perdió, se borró, spam no deseado. O sea, ya saben que eso de los spam anda a la mano toda esa cuestión. Bien, entonces regresando, lo recuerdo, el video anterior del trámite inicial ya lo hicimos, meramente entramos al portal SAT ID y ahí iniciamos el trámite como tal de iniciar trámite de renovación de e-firma. Y también me han llegado detalles que me dicen, oye, es que no funciona, me marca error porque el archivo .ren, señores, esto no es una renovación. Esto es un trámite de firma electrónica que ya está caducada y que vamos a tramitarla prácticamente como si fuera nueva. Por eso el trámite dice que requieren un archivo .rec. Ahorita lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacerlo aquí en vivo y a todo color. Bien, ya veíamos en la sesión anterior el inicio del trámite de los puntos que vemos en pantalla aquí del 1 al 11. Esta es la ficha de trámite 106 diagonal código fiscal, lo encuentran en el anexo 1A. Recomiendo, como siempre, leer las instrucciones. De repente somos muy desesperados y queremos hacer el trámite sin leer las instrucciones. Por favor, siempre vean las instrucciones porque después por eso algo estamos haciendo mal y no sale correctamente esto. También otro detalle,
Varios me compartieron en el video anterior, me compartieron el detalle en los comentarios, me decían, oye Miguel, es que me la rechazaron que porque no es la firma. Y me queda claro que el garabato que vamos a hacer de firma, hay que hacerlo lo más parecido a nuestra firma, porque desde luego que pues con el mouse ahí haciendo nuestra firma no es tan sencillo, pero esa es una forma de rechazo que me han señalado varios. Otra, traten de que su INE quede en la mayor resolución posible, porque también otro rechazo que me compartieron es que me dicen que les compartí copia de mi INE, que no era el INE. Seguramente lo escaneó en un formato como de copia, ¿no? De esas que se ve así como que, ¿cómo se le llamaría? Es que como solo tinta negra, ¿no? Es que cuando lo escanea por primera vez solo queda un pedazo. Lo vuelves a querer quedar en segunda hoja. Entonces lo hacen copia y a la copia para que quede mitad y mitad. Ah, ok. Entonces no lo sacaron como imágenes y juntarlas, ¿no? Mejor, era lo mejor. Sí, lo hacer la imagen y juntarlas y enviarlo. Y que queden en buena resolución. Porque si no, como viendo aquí nos dice ahorita Hilbert, que ahorita lo van a ver aquí en pantalla, pues escanean como si fuera escaneado de típico, ¿no? Y después los como que los juntan. Y bueno, ahí recomendación, saquen bien su INE a la mayor resolución, buena imagen y júntenlos en todo caso. Bien, a nosotros en esta ocasión ya nos dio respuesta positiva. Al darnos respuesta positiva, les recuerdo que nos mandan a una liga, es esta liga que ahorita la vamos a abrir, y también nos indican que hay que generar el archivo .rec con la aplicación Certifica, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos esa cuestión, pues procederemos ahorita al portal. Pero antes de eso, quiero mostrarles nuevamente la guía. La guía que tengo aquí en PDF, la encuentran aquí mismo, aquí está. Y por cierto, ahí también ya puse el video de la ocasión pasada. Estamos en vivo, este video no está editado, no vamos a hacer cortes, si hay error del portal del SAT, si hay error nuestro, aquí van a ver ustedes absolutamente toda esta cuestión. Bien, en la guía SAT ID, que ya la revisamos en la ocasión pasada, la guía, la verdad, está muy intuitiva, no está nada complejo, y si van siguiendo estos pasos, no tienen por qué tener errores. Ya la primera parte ya la hicimos, reiterando, entramos a SAT ID a generar toda esta cuestión de la autorización para efectos de que nos permitan pues obtener la firma electrónica. Le dimos los términos, los acuerdos, llenamos el RFC, la parte del CACHA, la parte del video, la frase, anexar el PDF, anexar el INE, el PDF del INE. Toda esta cuestión lo hicimos en la ocasión pasada y habló Hilbert aquí al video, saludó a la cámara, dijo hola, más la frase motivacional que tiene el sistema, que seguramente a varios de ustedes ya les tocó. Y hicimos el garabato de la firma, perfecto, y se envió la solicitud, nos llegó el acuse a nuestro celular y todo perfecto, ¿no? Ya nos dijo, oye, aguántate 5 días hábiles y ahí te vamos a decir si queda o no queda autorizada esta cuestión. Ya nos llegó el mensaje, la solicitud fue aprobada y ahora sí, vamos a descargar el programa Certifica, lo pueden encontrar en Google, en el sentido de le ponen Certifica SAT, les va a aparecer para descargar el archivito, lo descargan, lo ejecutan, ahorita lo vamos a ver, y van a generar ustedes en requerimiento de generación de firma electrónica. No confundan con requerimiento de renovación, ustedes no van a renovar, ustedes van a tramitar otra firma electrónica, ¿vale? Es como cuando ustedes pues se les caducó la fiel y acuden al SAT. ¿Con cuál tienen que acudir? Con un punto red como si fuera nueva, no un punto REN. Así que ese es un error muy reiterativo que hemos visto con varios compañeros. Oye, marca error, no me deja. Estás enviando un archivo punto REN. Tiene que ser un archivo punto REC, que sería la primera opción dentro de el Certifica como tal. Atento a los comentarios, por favor, si en algo estoy confundiéndolos o algo voy mal, me dicen. Bien, vamos a entrar al Certifica, pregunta al RFC, la CUR no vi que la preguntara, pero si no, ahorita que en el nuevo Certifica no lo vi, pero veo que aquí en el sistema sí lo dice,
te recuerdo ahorita lo que nos sumamos a verlo, ¿no? Pero bueno, por si no tienes ahí tu cura a la mano, velo localizando, ¿no? Vamos a generar nuestra nueva contraseña para la firma electrónica. Le damos la nueva contraseña, movemos el mouse para que haga el proceso. Ya ven esa cosa rara que tiene ese programa Certifica. Movemos el mouse y pues nos estará ya generando nuestro archivo .key, que se lo tienen que guardar, y el archivo .rec. Ese .rec es el que nos va a pedir el sistema como tal. Vamos a entrar a la liga que nos envió el SAT. Vamos a loguearnos, vamos a cargar nuestra firma electrónica, la viejita, la que estaba vigente, por eso es que se encontraba vigente. El sistema va a detectar que ustedes ya fueron autorizados y nos debe de dejar. Aquí es donde pudiéramos tener peros al hacer el trámite nosotros. Si aquí no nos deja entrar, pues ahí sí vamos a tener problemas, porque algo pasa en ese sentido. La verdad, espero no tener ese problema, y los que ya hayan tenido ese problema, pues a meter alguna aclaración con el SAT o algo por el estilo. Y ya una vez logueados, si es que nos logueamos correctamente, le vamos a dar en renovación del certificado con SAT ID, y ahí nos va a pedir el archivo .rec, insisto, .rec, no el archivo .ren. ¿Vale? El punto .ren no es el correcto, es el punto .rec, ¿no? Como tal, de requerimiento de certificado. Ya lo anexamos, lo renovamos y pues listo. Hemos renovado nuestro certificado, entraremos al área de recuperación de certificados, que por cierto hice un video sobre ese tema, pero pues yo creo que aquí también nos va a volver a servir para utilizar el modo de recuperación de estos certificados. Y por favor, guarden este PDF, porque lo están pidiendo los bancos, tanto a morales como a personas físicas. No nos están dejando aperturar cuentas bancarias, o bien en actualización de expedientes nos están pidiendo este, y no hemos encontrado en dónde recuperarlos más que cuando hacen ustedes el trámite. Así que guarden este PDF que valida que ustedes tienen una firma electrónica como tal. Así que guarden eso. Así que entraremos a recuperar nuestro certificado y listo, quedaría nuestro trámite como tal, ¿sale? Ahí lo tenemos, esta es la guía, esto es lo que vamos a hacer ahorita en este momento. Así que cedo los micrófonos y la cámara a mi compañero Gilbert. Gilbert, saludos, ¿eh? Dices buenas tardes, ¿cómo está, no? Ahí para que te pongas trucha. Y vas a entrar entonces a generar el punto .rec primero, ¿vale? En el programa Certifica, que aquí lo tenemos, ya lo descargamos. Ahorita, bueno, ya una vez que lo descargan, lo ejecutan, pero bueno, eso ya se lo dejo aquí a Gilbert. Adelante, Gilbert, pásale. Te cedo controles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí descargaremos, dependiendo en la versión de nuestra computadora, de 32, 62 bit. La mayoría ya estamos en 64, ¿no? Es rarísimo, ya 32, ¿no? Ya la mayoría estamos en 64. Pero bueno, si tienen dudas, lo pueden corroborar en su sistema Windows. Y si no, pregúntenle a su encargado de sistemas. Nos descargará un archivito llamado certifica.ya. Para esto necesitamos tener Java instalado, si no, nos lo reconocerá como un archivo comprimido tipo zip. Y al abrirlo, teniendo Java, nos abrirá esta ventanita. Ojo, teniendo Java. Si no tiene Java, no se va a ejecutar, va a querer abrir otros archivos. Y así que corroboren que tienen bien el Java. Vámonos a la primera opción. Recuerden, requerimiento de generación de firma electrónica, no renovación. Ok, aquí se loguea Gilbert con su RFC y su correo. Vemos que no nos aparece la CUR. No sé si ahorita que ponga su RFC vaya a aparecer, pero no, a diferencia de como veíamos en las pantallas iniciales. Pone su correo. Ok, mira, ya lo puso. Ok, perfecto. Bien, también fue una vez poniendo ya el RFC. Ok, bien. Leo por aquí a Rosalía. Dice, yo la tramité el sábado y aún no me deja ingresar. Me dice que el certificado, la clave es inválida. ¿Puedo generar otro? Tengo que empezar el proceso por el SAT ID desde el principio. A ver, Rosalía, es precisamente lo que decíamos. ¿Ya te llegó el acuse de que te autorizan?
o de que te rechazan. ¿Me confirmas, por favor? Porque te tiene que llegar un acuse de que fuiste aprobada o de que te fue rechazado el trámite, ¿vale? Y me dice que el certificado es inválido. ¿Esa parte en qué, en dónde te apareció? De todo lo que vamos a hacer ahorita, Rosalía, me dices en dónde te sucede eso, ¿sale? Apenas estamos iniciando en el trámite del requerimiento para que veamos esto. Reitero, estamos en vivo transmitiendo, no es una grabación que hemos editado ni nada por el estilo. Dale siguiente. Esa parte no, porque no corresponde al representante legal. Le da siguiente. Tu nueva contraseña para tu fiel, por favor. Esa acuérdate muy bien, para que no te vayas a confundir, ¿no? Que también ese es otro detalle, ¿no? Generan esto y después, ay, no me acuerdo de la contraseña. Y pues eso va a estar en chino porque nadie más sabe esa contraseña que solo ustedes, ¿no? ¿Vale? Bien, le damos siguiente. Oprime el botón continuar y vamos a mover el mouse como loquitos. Eso me acuerdo hace ya unos buenos años. Yo casi puedo decir que ya vamos para 2 décadas de que cuando le preguntábamos al SAT qué onda con eso de mover el mouse así, ¿no? Pero bueno, pues para que ejecute procesos, ¿no? Los Javas necesarios vienen en la guía. Ahorita, Dani, usamos el último Java desde la página de java.es sin ningún problema, ¿eh? Ahí sí no tuvimos absolutamente ningún problema. Guardar archivos. Ok, ahorita te debe de abrir una carpeta. Ahí, no sé, selecciona una carpeta que gustes para que te acuerdes dónde lo vamos a localizar, ¿no? Y guardé, vamos a ver que nos va a guardar el punto key y el punto rec. ¿Vale? Bien, dice Leticia, saludos. ¿Qué pasa si no llegó ningún correo en los 5 días? Leticia, precisamente es lo que decíamos. Tristemente hemos observado, ok, ahora revisa que sí se hayan guardado ahí los archivitos. Precisamente es lo que decíamos, Leticia, tristemente te estamos confirmando que no nos llegó ningún correo, nos llegó mensaje. Ok, perfecto, ahí estamos viendo en pantalla que ya están los 2 archivitos, el punto key y el punto rec como tal. Acuérdense, el punto key es su llave privada, esa no la debe de conocer absolutamente nadie, ¿vale? El ser, el punto ser, sí es un archivo público como tal, ¿vale? Así que mucho ojo en ese sentido. Entonces, Leticia, si no te llegó correo, quiero pensar que fuiste autorizada. Digo, pensando bien. Y anímate a hacer el trámite y a ver si te deja. Si no te deja, significa que fuiste rechazada y recomendaría volver a hacer el trámite. Y ahora sí, poner un número de celular. Recomendación, pongan un número de celular altamente recomendable, por favor. Ok, ya quedamos nuestros archivitos. Vamos a entrar a la liga que nos mandaron en el mensaje y nos aparece esta pantalla. En esta nos vamos a loguear con nuestra contraseña. Como tal, vamos de nuevo. A ver, ¿algún otro comentario que me haya yo saltado? ¿Algún detalle en especial por ahí? Ok. No, parece que todo atendido hasta el momento. Bien, vamos a loguearnos ya para entrar al sistema. Aquí, al loguearnos, inmediatamente después nos va a aparecer lo de la firma. Entrar con la firma electrónica como tal. ¿Vale? Ya le damos enviar. Y, ok, hubo un error en CACHA. Ya saben, los CACHA. Ese es típico, ¿no? Si no le fallas al CACHA, significa que el SAT no te va a dejar. Bien, vamos de nuevo. Que se acuerde Hilbert de su RFC bien, ya no sabe ni cuándo nació. La contraseña, ok. Que solo Hilbert se la sabe. Y vamos a tener al CACHA. Es 1B, D8, L, D. ¿Y qué es esa J? J, vamos a ver. Si no, le damos e intentamos de nuevo. Nada, va de nuevo. Otra. No quiere. Que por cierto, les comento, estamos ahorita en los días límites para presentar la informativa de transparencia de donatarias
Y es un verdadero sufrimiento. Déjenme consolarme con ustedes, porque aquí mi equipo ha estado batallando para enviar esas informativas de transparencia en los logueos, en la carga de información. A ver, 54W, ajá, 54W3CX, creo que esta sí le vamos a atinar. Vamos a ver. Y si no, si no nos deja, no. A ver, si no nos deja, yo creo que vas a tener que cerrar el navegador, limpia el navegador. Vamos a limpiar el navegador. Y si no, la otra sería con la firma. Pero no, mejor cierra el navegador, ¿no? O nos va a afectar en algo ya, ¿no? O ábrelo en modo incógnito, mejor. Ya también ahí sirve para recordar el modo incógnito, ¿vale? La liga, sí es cierto. Ok, copiamos la liga. Esto de fallas en accesos de contraseña también ya se volvió algo muy normal. La transmisión de ese error al estar accediendo a la página del SAT como tal, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener paciencia. Está poniendo una contraseña muy larga, son 8 dígitos. Pues ahorita aquí vemos si Gilbert se anda confundiendo de contraseña. 8, ¿cuál? Si es la contraseña buena, Gilbert, a ver. A ver, está recordando. ¿Vale? A ver. Si no, le echamos la culpa al portal del SAT. Ya saben que para echarle la culpa al portal del SAT, pues eso es lo de menos. Y ahorita a ver los del Fierro Viejo andan por acá. Sí, mira, acá. Fierro Viejo, Naranjas de Martínez de la Torre. ¿Vale? Bien. ¿A qué opción ingreso? ¿A qué te refieres, Dani? ¿A qué te refieres de qué opción ingreso? ¿No? Se acaba de entrar. Parece que Hilbert está teniendo un lapsus en este momento. Ya lo pusimos nervioso. Si no, vamos a entrar con la firma electrónica. Esa sería la otra, ¿vale? Si no, nos deja ya en esta. A la de la liga, bien alzar, como cuando vas a recuperar tu fiel. ¿A qué liga entré? Entramos a la liga que nos envió el SAD, ¿eh? No quise ni buscarle. Entramos a la liga tal cual que nos envió el SAT. Ok, máximo de sesiones permitidas. Ok, dale, vamos con la firma entonces. La firma electrónica. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, no quisimos editar nada, que viéramos nuestros propios errores, nuestras propias fallas. Ok, con la firma la viejita. Ok, vamos a entrar con la firma ya, de lleno, para no hacerle el cuento. ¿Vale? Vamos a probar con la firma la vencida. Recuerden que no tiene que tener más de un año de vencida. Es la contraseña de la firma, ¿eh? Acuérdate, no la contraseña de la contraseña. ¿Vale? Bien, enviar. Certificado. No los estés confundiendo, ¿eh? Es la viejita. Uh-huh. La viejita. Ok. Bien. Vamos a ver. Estamos en vivo de todo color. Con los errores que un contribuyente normalmente puede estar haciendo, ¿eh? Por cierto, Gilbert no es contador, así que ténganle paciencia, por favor. Está nervioso. Es que me perdí. Está intentando entrar a Certisat Web. No, Dani. Estamos entrando al área de renovación. Que podría ser la misma, la verdad no lo he corroborado, podría ser la misma del Certisat Web, ¿eh? Y entrar a la opción de renovar con SAD ID, ¿vale? Que por cierto, no te deja entrar en la versión anterior con firmas caducadas. Eso también ya lo vimos, por eso impartí una charla en donde explico lo de la recuperación de firmas. Ok, pues parece que no nos quiere dejar. Intentamos que en Safari o en que diga en... Es que ya dice que ya alcancé el máximo de sesiones permitidas, que quedó abierto uno. A ver, pero entonces cierra las otras que tengas y vamos a entrar con Firefox. Que por cierto, recordemos que... No te va a dejar entrar al Certisat Web si tu firma está caducada.
porque precisamente esto es la habilitación del SAD ID. Entonces, la recuperación de firmas hemos tenido que hacerlo bajo otro esquema, ¿no? Ese no lo tiene. No, pero acuérdate, Monse, que las contraseñas y las fieles son personalísimas. ¿Qué pasó? Que no lo tiene Mozilla aquí. ¿No lo tiene qué? Mozilla. ¿En Mozilla? No lo tiene, vamos a en Edge. ¿Edge? Ok, vamos a intentar con Edge. ¿Qué podría hacer si ya pasaron 72 horas y aún no puedo entrar? Pues no quiero pensar que eso nos está pasando también a nosotros, pero pues quién sabe. Vamos a entrar con la e-firma. Lo que puedes hacer, Rosalía, es reiniciar el trámite del SAD ID. ¿Vale? Y volver a enviarlo. Y te invitaría a que pongas tu número de celular. ¿Vale? Y ya esperar que te llegue una contestación. Y pues parece que no vamos a poder. vamos a reintentarlo, pero parece ser que no nos está dejando. Vamos a echarle la culpa al portal del SAD o aquí a Hilbert. Se ha alcanzado la cantidad máxima de sesiones permitidas. ¿Significa como que estarás logueado en otra página? Déjame ver allá. ¿Te quedaste logueado allá? Ok, puede ser. Bien, es que estaba haciendo Hilbert. Bueno, entro aquí al video. Nuevamente, saludos. Hilbert estaba haciendo algunas pruebas en la mañana para que no lo agarráramos correteado en estas cuestiones. Y bueno, esto es una transmisión en vivo atendiendo todas sus dudas y preguntas que están surgiendo como tal, ¿vale? Para que vean que pues esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que nos confundamos de contraseña, que el portal SAD no nos deje, o bien que si hay una falla real en esta área y no nos está dejando loguearnos como tal. Que por cierto, les reitero, en la de transparencia de donatarias, imagínense, me logueo con la fiel en otra área y todo perfecto. Me logueo con la fiel para enviar la informativa de transparencia y me dice que la fiel que estoy utilizando no es la de la donataria. Ese es el error que nos estamos encontrando hasta que le das, o me canso yo o se cansa el portal del SAT y ¡boom! Me deja enviar la informativa de transparencia. ¿Vale? Bien, vamos a visualizar, voy a revisar si hay alguna otra página abierta de... No, pues no, parece que no tenemos ninguna otra que esté solo cerrada recientemente como tal, ¿vale? Bien, Nicolás, ¿qué pasó, Nicolás? A ver, ¿qué significa eso? Un changuito durmiendo, de que ya nos dormimos. Reitero, esta es una transmisión en vivo, no estamos editando nada, para que vean pues todo esto que puede pasar en tiempo real. Ya generamos el archivo .rec y estamos como tal entrando a esta liga, que ya vieron que entramos a esa liga y simple y sencillamente se nos abre el logueo. Algún compañero dijo, oye Miguel, ¿es el CertiSAT web? Yo le diría que no, porque el CertiSAT web me pide firma electrónica avanzada en este momento, y si mi firma electrónica avanzada está caducada, no me deja entrar, solo me están permitiendo entrar, entendería yo, por esta liga. Quizás sea la misma, quizás no, pero a ver, vamos aquí está, esta es la liga, este es el mensaje que nos envía el SAT, esta es la liga como tal, ¿vale? Y yo lo que hago es pegarla, ¿no? Y entramos y ahí está, ¿no? Y no hay nada que te diga en dónde estás o dónde vas a loguearte ni nada por el estilo. Simplemente así inicia, ¿no? Bien, estoy esperando que me indique mi compañero Hilbert. Si no, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tener que hacer otra transmisión de manera posterior para ver si finalizamos o no pudimos finalizar el trámite, ¿vale? Porque, digo, yo les pude haber mostrado, no, pues hacen esto y la, y se acabó, ¿no? Y ya,
y a ver cómo les va, pero no es lo mismo mostrarles en vivo y ver que estamos teniendo problemas, o es el portal del SAT, o aquí estamos teniendo un error a la hora de loguearnos con la fiel o la contraseña. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al portal del SAT? Pues yo diría que sí, porque la verdad, pues a mí habíamos hecho estas pruebas y todavía todo el logueo estaba de manera correcta a la hora de consultar alguna situación. Pero bueno, ahorita vamos a visualizar. ¿Algún detalle por ahí, Gilbert, para cerrar esto? Los del SAT de vacaciones. Así es, recuerden, hasta el próximo lunes el SAT regresa para que sigamos con nuestras devoluciones y bueno, inicie la fiscalización en todo su apogeo para todos los que tengan ahí detalles con el SAT, ¿vale? Si es certizar web y entras con la firma viejita, así como lo estaba haciendo, te rebota para entrar con firma. Así es, Monse, ¿te acuerdas que lo comentamos y que di una charla sobre ese tema de recuperación? ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, va. Dice Gilbert que él dice que está bien, que es el portal del SAT. ¿Vale? Vamos a hacer un intento y si no, pues vamos a checarle la culpa al SAT, que no nos deja entrar, y esperaremos en otra ocasión y ya entrar directo aquí en otra transmisión y ver cómo nos va. ¿Vale? Así que vamos a ver, chécate bien, mayúsculas, minúsculas, todo, para que no haya error. Dice Gilbert que ya hizo una prueba y sí lo dejó entrar, pero aquí no quiere dejar entrar. Si no nos deja, pues vamos a tener que hacerlo, yo creo que el día de mañana. Sí, mañana podríamos hacer nuevo en este mismo horario. A ver, ¿damos? Ah, ok, ya, ahora sí, ya te dejó. Bien, ya nos dejó, ahora sí. Vean esto, se logueó con la contraseña, ya estamos logueados, pero no hay nada que diga quién es el contribuyente ni nada, ¿eh? Esto está muy extraño, la verdad, tendría el SAT que también permitir que se viera nuestro nombre para saber que todo va bien, ¿no? Y que no sea que algo anda mal en el portal del SAT y apareciera el nombre de otra persona, ¿no? Ahora sí, vamos con tu fiel, vamos con la fiel. La vieja, ¿no? La viejita, claro, claro. Aquí es la viejita, aquí vamos a entrar con la fiel viejita. ¿Vale? Bien. Dani, a mí me enviaron mail y el link es el certizad web. Ok, vamos a poner la contraseña, la contraseña de la firma, ¿eh? No la contraseña de la contraseña. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, como que eso a veces como que los contribuyentes se confunden, ¿no? Porque ¿cómo que la contraseña? ¿No es la misma que la otra que puse? Pues en esencia, ¿no? Ok, dice que no, inténtelo de nuevo, vamos de nuevo. Ahí está, perfecto, listo, ya estamos ahí, señores. Y vamos a ver que está en la esquinita del lado derecho, renovación de certificado con SAT ID. Ahí está, eso, Hilbert, tú sí puedes, ¿ves? Ok, ahí ya le dimos clic y vamos a ponerle el punto rec que acabamos de hacer. Aquí. Okay. Ajá, en examinar, ya buscamos el archivo. Ok, ajá, ese, mero. Le damos renovar. Y señores, parece que lo hemos logrado. Vamos a darle en seguimiento porque nos tiene que dar un PDF. Vamos a darle ahí seguimiento, dale abajo. Y ese acuse, señores, ese acuse, guárdenlo como un tesoro al lado de la firma. Porque nos lo están pidiendo en los diversos trámites en instituciones bancarias para abrir cuentas o bien para actualizarlos nuestro expediente. ¿Vale? Así que guarden ese PDF. Parece que no se guardó en formato PDF, pero se guardó en .do, ¿no? Bueno, ahorita lo puedes ahí cambiarle el nombre, ¿no? Y cámbiale ahí el nombre. Ajá, ponle ahí PDF, ¿no? Sí, porque si no, exacto, ¿no? Vean, ese es otro truco, ¿eh? Para que sea respetado el formato, se abre el archivo y ahí está. Ya tienen su acuse como tal. Ahora la pregunta, Miguel, ¿dónde recupero mi archivo? Bien, aquí como ya afortunadamente ya tenemos firma electrónica avanzada, no va a haber tanto problema. A ver, dale ahí en regresar,
Ok, dale a regresar abajo. Creo que también hay otro botón de abajo. No. Ok, entonces dale en seguimiento. No sé si ahí nos... En recuperación de certificados. Aquí como estamos logueados, no vamos a tener tanto problema. ¿Vale? Dale ahí tu RFC. Ahí vamos a poder ver el historial. Aquí como reitero, como ya estamos logueados, no vamos a tener problema. El problema que nos surgió la ocasión pasada es cuando vimos que no teníamos todos nuestra fiel. Todos. Ya le das buscar y vean, ahí está ya nuestro certificado que acabamos de tramitar, 29 de julio, vence el 29 de julio del 2024. Le damos clic en el número de serie, arriba, ese es el bueno, ese, y listo. Guarda ese punto ser, ya lo guardas y ya ahora sí, ya tenemos nuestros archivitos, punto key y punto ser. Y señores, hemos logrado tramitar esta contraseña con éxito. ¿Cómo la ven? ¿Tenemos 10 o no tenemos 10? ¿Le echamos la culpa al portal del SAT? Aquí Gilbert andaba nerviosón. ¿Qué creen que haya sido? Las dos cosas, ¿no? Se combina el portal del SAT y que nosotros le tecleamos mal o quién sabe, la verdad. Hay que echarle la culpa al SAT, ¿no? Ok, pues ahí está, señores. ¿Cómo la ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Lo hemos logrado, señores. ¿Cómo la ven? Eso, Jackie, nos ponen vientos, ¿no? Eso, Jackie, excelente. Es que a mí me enviaron el mail y el link es Certisat Web. Dani, no te puedo decir si es Certisat Web esto o no, o sea, una liga especial que crearon. Por eso reitero, ¿qué liga te mandaron en el celular? Creo que el del celular es el bueno. ¿Vale? A ver, voy a darle aquí inicio. No recuerdo si el Certisat Web se ve así, ¿no? Pero me parece que no. Se ve totalmente otra página. Aunque arriba dice Certisat, pero pues bueno, tenía rato y menos con esta nueva opción del SAT ID que entraba a ello, ¿no? Gracias, Jackie. Gracias por echarnos porra. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo más que comentar? Pues bueno, nos tardamos un poquito más por el detalle técnico ahí de la contraseña y la fiel y cuál era aquí, cuál era allá, o era el portal del SAT. Yo le echo la culpa al SAT de lleno, ¿vale? A ver, ¿qué otro punto por acá que comentar? No, pues todo bien. Bien, espero les haya agradado este video para que lo vieran en vivo. Mi idea original, tanto del video anterior como de este, era grabarlos y yo en su caso editarlos, ¿no? Pero dije, no, quiero transmitir en vivo y a todo color para que pues se den cuenta que este trámite pareciera sencillo, pero no es sencillo. La transmisión anterior, el tiempo efectivo del trámite quizás fueron la mitad, 15 minutos, y ahorita quizás tiempo efectivo quizás hayan sido otros 15, 20 minutos. Entonces dense cuenta que el trámite, así tiempo efectivo, puede llevarnos hasta una hora más o menos, ¿no? Realmente en dedicarle y explicarle. Y ahora esto, transmitírselo a nuestros clientes o los contribuyentes, que es un punto REC, ¿no? Y si entre nosotros que conocemos esto nos genera de veces confusión, ahora imagínense un contribuyente, ¿no? Pues se vuelve complejo, ¿no? Y ya hablaba yo en la otra ocasión, ¿no? Y si el contribuyente le intimida la cámara, se pone nervioso, no sabe decir bien la frase que está ahí porque, reitero, se pone nervioso o pasa algo. Pero bueno, pues prueba superada, señores. Ahí está. Quédate en casa, dice el SAT. Ok, bien, excelente. Gracias, pues estamos a la orden. Atento a sus comentarios. Déjenmelos por allá en el área de comentarios del portal como tal aquí en esta transmisión. Pues bien, me despido y hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias.